se les va a hablar ahorita acerca de todo lo que tiene que ver con el transporte de materiales y residuos peligrosos. Nosotros por jurisdicción dependemos de la Secretaría de Comunicaciones a nivel federal a través del Centro ST Tamaulipas y un departamento de autotransporte federal en Victoria, al igual que existen tres en la frontera, Laredo, Matamoros, Reynosa, Mante y Tampico, incluyendo aquí el de Ciudad Victoria. El temario del que vamos a hablar es este. Es una introducción, hablar de la Secretaría de Comunicaciones, del reglamento de materiales y residuos peligrosos y específicamente de la norma 03. La norma 03 habla de las etiquetas que deben de contener los envases y embalajes que contengan algún material, algún residuo o alguna sustancia peligrosa. Como lo comentaba por ahí anteriormente la ingeniero, el hecho de lo que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones en el proceso de las fases del ciclo de vida del plaguicida, desde que entra en dado caso aquí a México, la Secretaría de Comunicaciones interviene al menos en tres etapas del ciclo. Una es en el almacenamiento, la otra es en el transporte y la otra es en la cuestión de clasificar en algunos residuos peligrosos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los vehículos, perdón, de los caminos y puentes que constituyen las vías generales de comunicación. De ahí se desprende la necesidad de regular lo que a transporte se refiere. Dentro de las modalidades de transporte que la Secretaría de Comunicaciones tiene, son tres modalidades: carga general, pasaje y turismo, materiales y residuos peligrosos, que es de la que vamos a hablar a continuación. La normatividad de la Secretaría de Comunicaciones es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, el Reglamento de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos y las normas oficiales mexicanas. Ahí es necesario aclarar que en la cuestión de normas oficiales mexicanas hay aproximadamente, son 24 normas que tienen que ver con materiales peligrosos. Nosotros hoy les vamos a hablar de la 03, que es muy específica sobre etiquetas. Al hablar de transporte y materiales y residuos peligrosos, es necesario hablar del reglamento de transporte, que tiene que ver con la identificación, primeramente con el transporte en carreteras de jurisdicción federal. Tiene que regular lo que son la cuestión de los carteles. Necesario en el transporte es que los operadores tengan su licencia federal y, sobre todo, que al momento del transporte, las unidades que estén identificadas lleven un número que se le conoce como UN o el número de las Naciones Unidas. Normalmente es en 4 dígitos, ya están previamente clasificados, que es la norma 02, que establece los materiales más comúnmente transportados. ¿Cuál es el objetivo del reglamento de transporte de materiales y residuos peligrosos? Primeramente la seguridad. La seguridad que debe de existir desde el expedidor, como ya se mencionaba, debe de entregar la documentación. ¿Qué documentación debe entregar? Al transportista. El transportista debe de tener unidades en condiciones óptimas, si no es que excelentes, en cuestión de físico-mecánica, la unidad, que esté debidamente identificada el material que lleva. El destinatario, los permisos que a través de las diferentes secretarías pueda tener es que esté autorizado para recibir un material y residuo peligroso. Entonces se vuelve un ciclo de seguridad. Es importante, bueno, ya se mencionaron algunas definiciones, que es un material peligroso. Son aquellas sustancias peligrosas, sus remanentes, sus envases, embalajes y demás componentes que conformen la carga que será transportada en las unidades. La sustancia peligrosa,
todo aquel elemento compuesto, material o mezcla que de ellos, independientemente de su estado físico, represente un riesgo potencial para la salud, el ambiente, la seguridad de los usuarios y la propiedad de los terceros. Aquí es donde entra otra vez la Secretaría de Comunicaciones, la seguridad de los usuarios. La seguridad de los usuarios en lo que a carreteras corresponde. Asimismo, también se consideran bajo esta dimensión los agentes biológicos causantes de enfermedades. Un remanente, lo que es normalmente, bueno, es lo que queda muchas veces, ya sea en los diferentes tipos de envases. Nosotros aplicamos lo que en los vehículos de transporte y materiales peligrosos, que es lo que a veces queda en las unidades. Los diferentes tipos de envases, el envase interior y el envase exterior. Un residuo peligroso son todos aquellos residuos que en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes, representen un peligro para el equilibrio ecológico y el ambiente. Estas definiciones, en lo que tiene que ver a materiales y residuos peligrosos, es necesario aclararla. Purgar es cuando se evacúan o eliminan fluidos de un cierto depósito, de un cierto transporte, normalmente al suelo. En algunas ocasiones se hacen corrientes de agua. Ventear, son aquella situación en que se abren los tanques de autotransporte o recipientes para liberar gases o vapores. El expedidor es la persona física o moral que a nombre propio de un tercero contrata los servicios de transporte de materiales y residuos peligrosos. El destinatario es la persona física o moral que recibe aquellos materiales y residuos peligrosos. El autotransportista es la persona física o moral debidamente autorizada por la Secretaría para prestar el servicio público de autotransporte de materiales. El reglamento en su artículo 5 establece la obligación de que las empresas para transportar materiales deban estar autorizadas, deban estar debidamente autorizadas específicamente en materiales y residuos peligrosos. Artículo 6 establece la prohibición de que en unidades autorizadas para materiales y residuos peligrosos se transporten personas o animales, productos alimenticios de consumo humano o animal o artículos personal y residuos sólidos municipales. Se establece una clasificación de sustancias, específicamente nosotros vamos a hablar de la clase 6, lo que son tóxicos agudos o agentes infecciosos. Esta clasificación, como les dije al principio, está previamente establecida. Hay un listado, la norma 002 de la SCT, establece el listado de transporte de materiales y residuos peligrosos más comúnmente transportados. La clasificación, para irnos familiarizando, estos son los colores primeramente, los tipos de rombo o carteles en sus diferentes colores, sus diferentes dibujos que llevan. Asimismo, cada rombo por su color identifica a un material. Nosotros vamos a hablar de la clase 6, que son tóxicos agudos o agentes infecciosos. Hay una clasificación, la clase 6, y hay una subdivisión, tóxicos, sustancias líquidas o sólidas, y la clase 2, que son organismos o se cree que puedan provocar enfermedades al ser humano o a los animales. Anteriormente, por ahí la ingeniero mencionaba la clase cuando es muy fácil identificar un material peligroso. Primero es por la calaverita, que nos está diciendo que allí hay algo de cuidado, o en su caso, las medias lunas con un círculo al centro, que estamos hablando ahí de bacteriológicos. Estos son unos nombres, se establece una clase, el UN,
que como ya les mencioné, está previamente establecido en la norma 02 de la SCT, la clasificación y el nombre. Así es como en la documentación que tanto el expedidor, el transportista y el receptor debe de establecer un número, un nombre y en su caso una clase. Siempre debe ir plenamente identificado qué es lo que están transportando. El reglamento nos habla del envase y embalaje, nos habla de aquellas disposiciones que se aplican a los envases y embalajes que deben de utilizar para la transportación de sustancias peligrosas. Hace un momento ahí hablaba el ingeniero respecto a aquellos tanques que se usan para ir almacenando los envases. Al menos en ese momento deben de procurar ponerle una etiqueta, un cartel que identifique que ahí hay un material peligroso. Siguiente, por favor. Las características de los envases, hay tres divisiones, que va de mayor a menor. Hay que verificar aquí como medidas de seguridad que los depósitos donde ustedes reúnan sus envases ya vacíos, que estén en condiciones óptimas, que estén cerrados, que sean compatibles algunos químicos con otros. Hay otro tipo de materiales, específico gases, que en algunas ocasiones no se pueden mezclar en un mismo recipiente. Entonces, aquí hay que tomar en consideración eso. La norma 03, características de etiquetas de envases y embalajes destinados al transporte, sustancias, materiales y residuos peligrosos. El etiquetado se debe hacer a todos aquellos envases y embalajes destinados a transportar materiales y residuos peligrosos cuya masa neta o capacidad no exceda de 400 kilogramos o 450 litros respectivamente. Deben de portar una etiqueta o etiquetas de riesgo. Estas son algunas características de las etiquetas y las marcas de seguridad. Estamos hablando que son los colores siempre van a ser los mismos, no deben de variar. A lo mejor por ahí puede ser el caso de que aquí hago un dibujo, se lo pongo y ya identifico un material. Esto está definido, no debe de variar. Las características tienen su medida, 100 milímetros por cada lado. Coloreadas representan un símbolo y tienen un número o clase. Aquí, por ejemplo, lo vemos en el primer gráfico. Hay un depósito, hay una caja, tiene cinco señalamientos, cinco etiquetas, cinco dibujos, que la vemos y no identificamos. Lo correcto es aquella, un solo depósito, una sola etiqueta, que identifica un material con una clase de material. Que es en ese caso es un material peligroso flamable, clase 3. Las etiquetas, como les mencionaba, son establecidas, están ya previamente diseñadas. Que termine. Son resistentes a las condiciones de intemperie, resistentes a tanto a la lluvia como al sol. Son de un color estándar. Vemos un ejemplo, explosivos, es color naranja, ni es amarillo ni es color gris. Aquí es necesario respetar siempre, la recomendación es siempre respetar los colores de las etiquetas. El color, los dibujitos que llevan ahí, en este caso explosivo, en aquel flamable, identificar qué tipo de material es. Siempre respetando el color original y la forma. Son otras características de las etiquetas, en este caso el de arriba son los explosivos, en caso de explosivos, en caso de flamables, la calavera, en caso de que sean productos que puedan producir envenenamiento, el siguiente son los que tienen peligro de radioactividad, o en su caso, el último gráfico es de corrosivos. Esto, como insisto, siempre debe ir en las etiquetas. Estos son algunos símbolos complementarios de las etiquetas
que es la flama. En el caso del segundo, es los tanques, son gases comprimidos. Y el último es sustancias infecciosas. Dentro de los materiales peligrosos se establecen los colores. Los colores nos dan una pronta referencia, saber de qué se trata. En el caso del naranja, estamos hablando de un explosivo, el rojo un flamable, el blanco es un tóxico venenoso, el amarillo un reactivo radioactivo, el verde no tóxico, el azul reacción con el agua y el negro corrosivo. Esto está también en los carteles y en las etiquetas que siempre se debe respetar. Para establecer una etiqueta apropiada, dependiendo del material, ahí vamos a ver primeramente la clase o división, de qué estamos hablando. En el cartel de arriba estamos hablando de un corrosivo, nos habla de un símbolo que puede quemar, que puede corroer una superficie o puede provocar daños o lesiones al cuerpo. Y en consecuencia estamos hablando de una clase 8, que hablamos de un corrosivo. Una opción secundaria, son riesgos secundarios. Cuando se establece el cartel, su color, su símbolo, y aparte le agregamos, en este caso, el 5.2, que hablamos ya de un riesgo, si es altamente peligroso, o es mediamente, o es muy poco contaminante, corrosivo, en su caso, lo que sea. Hay otro tipo de etiquetas que también están autorizadas y las traen los envases y embalajes, que son las etiquetas multimodales. Cuando hablamos de transporte marítimo, hablamos de una sustancia contaminante. En el transporte aéreo hablamos de criogénicos que se transportan en aeronaves, o en su caso algún material que pueda magnetizar la brújula. Esta también es muy importante, algún material que esté prohibido transportarse en vía aérea. Hay también la salvedad, cuando en algún material está autorizado transportarse en cantidades mínimas, autorizadas, cantidades exentas, también debe llevar su etiqueta debidamente llenada. Esta es una etiqueta multimodal secundaria. Hablamos cuando un recipiente siempre debe ir, ¿en qué forma? En forma vertical se debe respetar todo esto, pero estamos hablando de etiquetas secundarias. No tiene que ver directamente con materiales peligrosos, pero es necesario, dado que algunos recipientes, por el tipo de sello, tapa que puedan tener, siempre deben ir en forma vertical. Ya en el caso específico en algún envase, es necesario poner el nombre técnico, como está ahí, que es un líquido corrosivo, el nombre y su número. Y en este caso, en esta caja, vemos que está el nombre, el UN, el número de Naciones Unidas, y el número que lo identifica y la clase de material que es. Este es el marcado correcto que deben de llevar los envases, como les mencionaba anteriormente. Aquí vemos el caso cuando un recipiente es marcado, etiquetado, lo vemos de un lado, cómo correctamente debe ir, debe llevar su nombre, el símbolo, una etiqueta secundaria. Y hay casos específicos que el envase o el embalaje trae esta característica, la parte de abajo. La parte de abajo nos habla de qué tipo de envase es, qué clasificación, de qué está hecho, y la mayor parte de las veces nos habla qué capacidad de carga tiene, qué capacidad de volumen y de acuerdo a qué norma. En este caso estamos hablando de una norma mexicana. Caso contrario, tenemos una caja con recipientes, con un número, con una etiqueta, pero no nos está diciendo de qué material es, ni nos habla tampoco de la cuestión de la caja, si cumple o no cumple, o es una que se localizó por ahí a la mano, se metió y se etiquetó, y cuál es el problema, no sabemos qué lleva. Tenemos el número,
tenemos el rombo, pero lo correcto es que esté debidamente etiquetado de acuerdo a la norma. Este es otro caso de un tanque que contiene un material peligroso, está debidamente etiquetado con la etiqueta primaria, que va en la parte superior, identifica el material en la parte media, nos describe qué es, cuál es el número de UN y la clase de división del riesgo. Asimismo, nos establece también una etiqueta secundaria, puede provocar daños, acción corrosiva. En este caso, la etiqueta secundaria no lleva un riesgo. El riesgo principal es el de arriba, que es el flamable. Estas son algunas características que deben de tener los tanques o recipientes o envases cuando se usen. No deben de presentar corrosión, no deben tener orificios, no deben tener cuarteaduras, no deben estar, en este caso, hinchados o tener una malformación. No deben de estar golpeados de las orillas, no deben de estar contraídos. Es decir, debe estar en una condición óptima para que pueda ser usado en el transporte. Es fácil identificar un empaque, una caja, porque sus etiquetas las tiene por ambos lados. No es necesario acercarse, no es necesario abrir para saber de qué estamos hablando. Entonces, es una recomendación. Igual, las marcas son indelebles muchas veces cuando hablamos de cajas. Ya las cajas ya traen impreso las marcas de la característica de fábrica de ese empaque. Lo mismo sucede con cajas, sucede con tanques metálicos, tanques de plástico. Cuando están para ser autorizados, se le pasan por unas pruebas. Esas mismas pruebas quedan establecidas en el número largo que por ahí les explicaba. Este es otro grupo de envases y embalajes, como les mencionaba, muy peligrosos, de mayor a menor. De aquí hay una excepción a la regla, que hablamos que no va clasificado el riesgo cuando hablamos de explosivos, cuando hablamos de gases, peróxidos orgánicos, agentes infecciosos y radioactivos. Aquí nada más es el material que lleva, no lleva el tipo de riesgo. El mismo reglamento hablamos de las características de los vehículos. ¿Qué es lo que debe con qué debe cumplir un vehículo al momento de ser permisionado? Deberá de cumplir con las especificaciones adicionales establecidas en la norma respectiva. Construirse y reconstruirse de conformidad a las normas respectivas, así también deberá de contar con aditamentos de emergencia, dispositivos de protección a fin de brindar seguridad. El constructor deberá conservar el informe, los resultados y pruebas que se le hayan hecho a la unidad. Cuando hablamos de materiales, de unidades de materiales, hay algunas unidades, específicamente tanques metálicos, tanques en sus diferentes tipos de fabricación. Estos tanques deben de cumplir con esta norma. Esta es la acta de nacimiento del tanque. Aquí nos va a decir todo del tanque, qué capacidad, qué tipo de espesor tiene la placa con que está hecho. En el caso de ser que son tanques a presión, nos establece todas las características. Cuando se le hacen pruebas de corrosión, hasta dónde puede llegar una corrosión. Es decir, y placa, los fabricantes expiden una constancia que es necesaria para al momento de expedir un permiso de materiales y residuos peligrosos. Ya en la transportación, Es obligatorio que las unidades autorizadas para materiales y residuos peligrosos porten cuatro carteles, lo establece el mismo reglamento. Esos cuatro carteles van en la parte frontal, en la posterior y en los costados de las unidades. Podrán traer las unidades el permiso y cumplir con todas las características. El hecho que no traiga el cartel
ahí se está infringiendo el reglamento de tránsito, motivo por el cual hay una sanción respectiva. Los carteles siempre debe ser, cuando se habla de un solo material, debe ser el mismo cartel por los cuatro lados. Hay casos cuando se transportan diferentes materiales, siempre deben ir en el mismo orden. Se pueden establecer que en una misma unidad se lleven diferentes materiales identificados, debe llevar los carteles. Estas son las diferencias entre etiquetas y carteles. Las etiquetas son 10 centímetros por lado y lado, los carteles son 25 centímetros por lado y lado, como se muestra aquí, tanto en los tanques, cajas, tanques a presión o en otro tipo de recipiente, lleva la etiqueta. Los carteles son los que llevan las unidades al momento de transportar materiales y residuos peligrosos. Estos son otro tipo de carteles que se llevan las unidades de fumigación. En aquel también es en algunos casos cuando el material no debe rebasar cierta temperatura o que se debe mantener a cierta temperatura, también es necesario que lo lleve. Si bien es cierto, el reglamento obliga a que la unidad cuando transporte material y residuo peligroso deba de llevar cuatro carteles. ¿Qué va a pasar cuando esa unidad no lleve material? Si bien es cierto, no lleva algún material, alguna caja, algún tanque, algún recipiente con material, pero hay un remanente. El remanente es toda aquella sustancia, ahora sí que sin identificar, puede ser un gas, puede ser un vapor, va en una unidad. Cuando la unidad no ha sido limpiada, cuando el transportista no puede exhibir una constancia de que esa unidad fue limpiada, la unidad siempre debe llevar los carteles. Es obligación del transportista que porte los carteles para lo cual fue autorizado, y si no tiene un certificado de limpieza por alguna empresa autorizada, siempre debe de portar los carteles, invariablemente. Aunque no lleve carga, aunque puedes abrir la unidad, no lleva nada, pero el hecho que no exhiba un certificado, la unidad está obligada a llevar un cartel que identifique el material conforme al documento que haya transportado o haya entregado. Aquí es necesario también aclarar, anteriormente se estaban usando este tipo de carteles, los que figuran en la parte media, que se le llaman de libro. En eso nada más le quitabas un clip, le dabas vuelta, cerrabas el clip y ya cambiabas de material. Cambiabas de remolque, le quitabas el clip, le dabas vuelta al número que al color o al dibujo que corresponda, al número que corresponda, y lo cerrabas y asunto arreglado. ¿Qué es lo que pasó? Que en accidentes esos carteles se abren y la unidad que se supone que lleva un material peligroso, en un cartel está en color amarillo, el otro está en negro, el otro está en rojo y el otro al último no sabemos en qué quedó. Por lo cual se deroga esa opción y se hace lo obligatorio de llevar un portacartel y un cartel. Un solo cartel con las medidas exactamente igual, pero que siempre va a conservar su forma. Invariablemente de la situación que sea, el cartel siempre va a ser el mismo. Entonces, por lo cual se prohíbe el uso, y aquí va una de las recomendaciones, aquellas unidades autorizadas para materiales y residuos peligrosos, que tengan, que usen este tipo de carteles, está prohibido, incluso es motivo de sanción, no portar los carteles correctos. Invariablemente que la unidad lleve, puede llevar una leyenda, en algunos casos por ahí lo vemos en carretera, lleva su cartel y lleva una leyenda que dice transporta materiales y residuos peligrosos. A lo mejor no conocemos el rombo, no conocemos para qué sirve ese rombito que lleva ahí el color, pero ya cuando leemos que lleva un material peligroso, ya hacemos la diferencia de uno de cualquier otro tipo de carga. Aquí en las cuestiones de seguridad, es muy importante que todos los transportistas, tanto el expedidor, el transportista, el receptor, incluyendo el operador, deba de cumplir con estas condiciones de seguridad.
Una de las obligaciones del transportista es someter a inspección periódica las inspecciones técnicas y de operación. El costo de la inspección será siempre cubierto por el transportista. Llevar una bitácora de inspección diaria de la unidad. Si le regresa tanto, por favor. El formato aquel que se ve a la derecha es una bitácora, se le conoce bitácora de inspección diaria de la unidad. El operador debe de cumplir cada vez que inicie operaciones o al menos una vez cada 24 horas con esa bitácora. ¿Qué es lo que va a señalar el operador? ¿En qué condiciones se encuentra la unidad? Viene detallado tanto por la forma en el aspecto exterior de la unidad, en el aspecto interior del tractocamión o del remolque, según sea el caso, si cuenta con alguna falla, si cuenta con las luces. En caso que no, bueno, ahí hay que presentárselo al encargado de transporte, señalarlo, hacérselo ver. Y este tipo de bitácora también es uno de los requisitos que debe de presentar el operador cuando va en circulación. Antes de iniciar la carga de materiales y residuos peligrosos, hay que verificar las condiciones de la unidad. Una vez que ya está la carga, hay que acondicionarla. En el aspecto, cuando son tanques, cuando son cajas sueltas, hay que acomodarlas de tal manera que en el transporte no puedan sufrir alguna caída y pueda ocasionarse algún derrame. Es necesario también que en el transporte, las diferentes clases de materiales peligrosos, llevar la información de emergencia en transportación de cada uno de los registros de su ubicación. ¿De qué estamos hablando aquí? Hay una hoja de emergencia que expide el productor, distribuidor o, valga la redundancia, el expedidor de aquel material peligroso, que va a clasificar qué material lleva, cuáles son sus características, cuál es el riesgo, qué acciones se pueden tomar en caso de un accidente. Esa es una obligación también, primeramente, del expedidor proporcionarla. En segundo término, el transportista la debe de pedir y el operador, al momento del transporte, la debe de portar. La documentación debe de portar la unidad. La unidad debe de portar con las autorizaciones correspondientes. Llámese Secretaría de Comunicaciones, llámese Semarnat, llámese cualquier dependencia que autorice o que se requiera la autorización de una dependencia para transportar un material peligroso, siempre es necesario que lleve. En lo que a la Secretaría de Comunicaciones corresponde, no es necesario que lleve los originales con una copia. En algunos casos los transportistas lo que hacen es certificar la copia del original y que vaya en la unidad. Otro asunto es la descripción e información complementaria del producto, complementario a la hoja de emergencia. En algunos casos el manifiesto también detalla qué tipo de residuo peligroso lleva. Siempre es necesario identificar qué es lo que está transportando en esa unidad, qué es lo que lleva, cuáles son sus riesgos. Estos son algunos de los documentos que debe llevar el transportista, como son el documento de embarque, la información de emergencia en transportación, el documento de inspección técnica, el manifiesto de transporte en el caso que sea residuo peligroso por parte de Semarnat, manifiesto para el caso de derrame de residuos peligrosos por accidente, la licencia federal de conducir específica. Aquí, bueno, ahorita más adelante les hago la aclaración. La bitácora de horas de servicio del conductor, la bitácora del operador relativa a la inspección ocular que les comentaba hace un momento, la póliza de seguro y en algunos casos el documento que acredite la limpieza de la unidad. La documentación es el permiso que expide la Secretaría de Comunicaciones. Una vez que se cumplió con todos los requisitos, se expide un permiso específico para carga general en la modalidad de materiales y residuos peligrosos. Adicional al permiso, hay un listado previo que las empresas que están solicitando el permiso hacen saber a la Secretaría qué es lo que van a transportar. Aquí va la aclaración, la Secretaría no define qué materiales se les va a autorizar. Aquí la solicitud la hacen el permisionario, el interesado,
hace la solicitud, sobre qué materiales específicos, cuál es su clave en cuestión de la UN o la ONU, el número y el nombre. La solicitud que haga el transportista es lo mismo que va a autorizar la Secretaría. Previo siempre va la aclaración, aquí hay que definir el transportista. A veces se presenta en el departamento, el transportista dice, oiga, quiero transportar material, pero me dijeron que usted me lo autoriza. No, nosotros no autorizamos ni definimos qué material. Eso siempre lo va a hacer el transportista. La información de emergencia en la transportación. Aquí les quiero comentar. Hay este libro, igual como el que aparece ahí en la imagen. Este libro es necesario y es de mucha responsabilidad para la cuestión de los transportistas, para el caso del operador, que lleve o que conozca. Incluso ya hay en forma digital, por ahí en una página de la Secretaría, bueno, está en la Secretaría de Comunicaciones, está en un archivo donde se puede descargar este mismo libro, pero en digital. ¿Qué establece? Este libro trae 4 colores en la parte interior. Trae una amarilla, una azul, una anaranjada y una verde. Trae en la primera parte el listado de materiales, tanto por número progresivo, en la parte azul, lo trae por el nombre, cuando solamente se conoce el nombre. En la parte naranja trae el tipo de acciones que hay que tomar, y en la parte verde cuáles son las medidas de seguridad. Esto se lo hacen saber a los operadores cuando asisten a los cursos de capacitación. Es necesario conocer siempre al menos el tipo de material que llevan, cuáles son los riesgos en caso de un siniestro, de un accidente. No precisamente tiene que ser propio el accidente, a veces vemos un accidente, vemos la unidad que lleva un material peligroso y no sabemos qué hacer. Nos establece límites, nos establece qué hay que hacer en cuanto a la cuestión del viento, si hay alguna corriente de agua. Entonces es necesario conocerla. La licencia federal, otro requisito muy importante aquí del operador de tenerla, del transportista de exigirla. Es una licencia federal, ahí en la segunda foto, en la parte de abajo, categoría E. Categoría E nos habla para transportar materiales y residuos peligrosos. La Secretaría de Comunicaciones expide, son seis tipos de licencia, en este caso es la categoría E, específica, materiales y residuos peligrosos. Independientemente de que el operador pueda traer otra licencia o otra categoría, llámese A, llámese B, llámese C, independientemente de eso, el operador debe de cumplir con la categoría para la cual está prestando el servicio. Les mencionaba hace un momento esta bitácora. Aquí se va a señalar la obligación del operador, revisar la unidad, si hay algún desperfecto. Hay que hacerlo saber a la persona encargada del transporte, al jefe, al de logística, o sea, dependiendo ahí de la empresa, o incluso cuando se trata de lo que nosotros llamamos hombre camión, avisarle al patrón. ¿Sabe qué? A esta unidad se presenta esta falla, ya es responsabilidad ahí del operador, del transportista, si esa unidad sale. En cuestión del Sistema Nacional de Emergencia, hay un grupo intersecretarial en la que la misma secretaría pertenece, donde se estableció una unidad, el CETIC. El CETIC es un organismo donde tienen que ver todas las empresas de la industria química. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay un accidente. Aquí ya hay unos criterios establecidos. ¿Qué es lo que se va a hacer en caso de un accidente? Por ejemplo, en el caso de cuando se abra un contenedor, ¿qué es lo que hay que hacer? El operador no realizará paradas injustificadas. El caso de los que se hacen las purgadas de los tanques o de los recipientes al suelo. En el caso de que la unidad tenga alguna descompostura, a veces vemos unidades paradas de materiales peligrosos en las carreteras.
le vemos el rombo, le vemos el rombo y le vemos un cuadrito amarillo. Ah, que viene más adelante. Ahorita les comento de esa leyenda que debe traer las unidades, donde establece un número 01800, funciona los 365 días del año para el caso de emergencia. Las recomendaciones en el transporte. Siempre se deberá hacer tanto la carga, el transporte, la carga en lugares, mejores lugares en cuestión de ambiente, en cuestión de que estén ventilados de acuerdo al material. Igual en la descarga siempre debe de participar personal que esté capacitado para ello. Aquí una de las recomendaciones que hace la misma Secretaría de Comunicaciones es tomar las medidas de seguridad que se establezcan para cada, dependiendo del tipo de material. Una vez que el destinatario fue notificado, se realizarán los trámites para que aquellas unidades, en el caso de una falla, sean remolcadas a sus instalaciones. No se recomienda hacer trasvasar la carga de una unidad a otra. ¿Por qué? Porque dependiendo del material. El material puede ser volátil, puede provocar, a lo mejor directamente en el trasvaso no, pero sí al momento que pase una unidad que lleve alguna chispa, lleve alguna, como hay el caso de unas unidades que llevan un mechón prendido, que ya está prohibido que circulen en carretera, en el trasvaso puede provocarse un vapor, pasa a la otra unidad que nada tiene que ver con la que está parada, se provoca un accidente. Aquellas unidades que estén libres de remanentes deberán de regresar a sus lugares de origen del permisionario. ¿Para qué? Para que estén igual. Hay que hacer una revisión que se cuente con las medidas de seguridad. Que si es cierto que está libre de remanentes, siempre hay que exhibir el certificado de limpieza. Aquí hablamos de las responsabilidades. En uno de los requisitos que debe presentar el permisionario o el transportista al momento de solicitar un permiso es la póliza de seguro. Hace rato por ahí lo comentábamos con un transportista, la cuestión del monto, el monto de que debe cubrir la empresa. Hablamos como mínimo 900,000 pesos de cobertura que debe tener el seguro. Estas son otras obligaciones que debe tener el expedidor y el destinatario. Pues aquí va la cuestión, los carteles siempre son proporcionados por el expedidor del material. Contar con las autorizaciones necesarias. En cuestión de recomendaciones de transporte, tanto del expedidor del autotransportista, deberán acordar siempre los métodos previos de control, contar con la documentación indicada, de determinar la ruta de transporte, que aquí también es necesario respetar siempre, no se debe salir de la ruta. Vigilar que en el caso de trasvase o trasbordo se efectúe conforme a un reglamento y aceptar la transportación de los envíos que cumplan con las disposiciones del reglamento. Verificar que los conductores cuenten con su licencia federal, capacitar y actualizar al personal que labore ya sea en las bodegas o en los lugares de trasvase y a los conductores en cuestión de la requisito necesario para la licencia federal. Instalar los carteles, entre otras, poner razón social y dirección del permisionario siempre debe ir en las unidades. Ese es el número de emergencia que siempre debe llevar las unidades de materiales y residuos peligrosos. Va en esa misma forma, el color amarillo, letras negras. Y esto es lo que debe decir. Siempre debe ir establecido el número 01800. Las obligaciones del conductor. A su vez, contar con su licencia, aprobar los cursos de capacitación, revisar la unidad.
requerirle al permisionario, al patrón, ahí la documentación y en caso de accidente, seguir las indicaciones de seguridad. La capacitación siempre es uno de los elementos necesarios en cuestión ya sea de operadores o en cuestión de personal. Es uno de los objetivos de la Secretaría, reducir los índices de accidentes, siempre, siempre por el lado de la capacitación, de la información a todo el personal. Ya para finalizar y para manera triste, estos son algunos conceptos que se sancionan normalmente en el caso de permisionarios cuando incumplen alguna disposición. Al lado izquierdo están los artículos, al centro están los conceptos y al lado derecho está el monto en salarios mínimos vigentes por transportar material peligroso sin permiso, por la falta de documentos de embarque, la falta de licencia, tanto responsabilidad para el operador como para el permisionario y en el caso de que se hagan operaciones de purgar al piso materiales y residuos peligrosos. Aquí va lo importante, la recomendación última, tome la seguridad como un hábito, no como una obligación. A nombre del director, el ingeniero Gilberto Estrella, el mío propio, agradecer a las autoridades y a ustedes.